soy Lupita. Vamos a preparar una deliciosa gelatina, una gelatina de dulce de camote. Si ustedes no saben cómo preparar el dulce de camote o el camote en miel o en almíbar, bueno, pues abajo en la descripción de este video les voy a dejar el enlace directo para que ustedes vayan y vean cómo preparamos el camote, ¿sale? Bueno, pues estos ingredientes yo los voy a aprovechar porque en días pasados hice una gelatina de rompope y me sobró me sobraron algunos ingredientes, entonces yo los voy a utilizar para que no se queden en el refrigerador y se nos vayan a echar a perder. Lo primero que voy a hacer, les voy a ir diciendo y ya igual al final del video o en la descripción les voy a dejar los ingredientes completos por si alguno se me llegara a pasar. Tenemos el refractario donde vamos a hidratar la grenetina. Esta es una taza de agua, es agua fría, agua pura, pero es importante que esté fría. Tengo aquí la grenetina, yo siempre la vacío en un frasquito como este. Y voy a poner, la grenetina es gelatina sin sabor, la marca que ustedes quieran. Voy a poner aquí, a hidratar en la taza de agua fría, 3 cucharadas de grenetina. Ahí están. Voy a poner por aquí. Voy a mover para que se hidrate bien. Así que voy a mezclar y la voy a dejar ahí por unos minutitos. Ahí la voy a dejar que se vaya hidratando. Bueno, aquí tenemos el dulce de camote. Con este dulce de camote también hicimos atole de camote. No sé si ya vieron ustedes el video. Si no, pues también les voy a dejar en la descripción el enlace, ¿sale? Entonces voy a traer el vaso de la licuadora y voy a traer una tablita para aplicar porque está muy entero el camote y le va a costar mucho trabajo a la licuadora. Voy a hacer aquí a un lado y voy a poner, son 250 gramos de camote lo que yo voy a utilizar. Esto se va a los trastes sucios y vamos a picar hasta por allá para que puedan ver. Vamos a picar el camote. Está bien rico el camote, de verdad, Se los recomiendo para que lo preparen en casa. Además, pues ahorita por la temporada, para el altar del Día de Muertos y todo, lo pueden preparar. Voy a poner todo el dulce aquí. Vamos a partir el otro. Les digo, son 250 gramos de camote. Voy a quitar esto y me voy a enjuagar las manos porque me quedan pegostiosas. ¿No les pasa que cuando cocinan les salen bastantes trastes? Híjoles, hasta para aventar para arriba, ¿verdad? Bueno, esto voy a poner. Esta es como 3 cuartos de la lata de leche evaporada, la lata pequeña. Pero es más o menos igual como 3 cuartos de taza, yo creo. La voy a poner. Esta es media lata de media crema, igual de la pequeña. Déjenme traer una cuchara para poder vaciar. Y entonces aquí igual la voy a poner. Si no tienen media crema, pueden utilizar crema ácida, incluso la pueden omitir. Yo la voy a poner, pues, porque les repito, yo destapé los ingredientes y no quiero que se me queden ahí en el refrigerador y que se echen a perder. Por cierto, que esa gelatina de rompope, de vainilla con rompope para negocio, está buenísima, se las recomiendo para que si ustedes quieren prepararla. Voy a poner un chorrito de leche, yo creo que voy a utilizar 2 tazas de leche. Sí, vamos a usar 2 tazas de leche. Voy a poner un poquito y voy a llevar a licuar. Le iba a poner leche condensada, pero es que no quiero poner tanta porque el camote ya está enmielado.
Vamos a poner como unas, ¿qué serán? Unas 3 cucharadas. 2 y 3 cucharadas. 3 cucharadas de leche condensada. Pero eso es al gusto de ustedes, ¿eh? El camote ya es dulce, ya está en dulce, ya está enmielado. Entonces ya es a elección de ustedes si le quieren poner leche condensada o no. Voy a quitar esto también para ir recogiendo un poquito los trastes. Déjenme dejar esto en los trastes sucios. Bueno, ahora sí. Voy a llevar esta mezcla a licuar. Y esta taza de leche o la taza y media de leche que nos sobró, la voy a poner al fuego a calentar. Voy a conectar la licuadora para poder licuar. Vamos a poner al fuego una ollita. Y aquí vamos a verter nuestra leche que nos sobró. Ahí la vamos a poner, ¿sale? Bueno, aquí ya la leche comenzó a soltar el hervor. Yo voy a apagar el fuego y vamos a vaciar la grenetina. Lo que les quiero decir, miren, la grenetina ya está hidratada. Ya se hizo como esponjita, la vamos a vaciar aquí. Y lo que les quiero comentar es que me equivoqué. Pongan solamente una taza de leche, solo una. La que le van a poner en el vaso de la licuadora o la que van a poner a calentar, pero solamente pongan una taza de leche. Si ponen la misma cantidad de leche que yo puse ahorita, entonces no son 3 cucharadas de grenetina, van a ser 4 cucharadas de grenetina las que vamos a poner a hidratar. Y si no, les repito, quiten una taza de leche, porque yo ahorita que puse la grenetina no estaba contando la taza de agua. Entonces, si van a seguir mi receta tal cual, por favor agreguen una cucharada más de grenetina. Serían 4, ¿sale? Son como 40 gramos. Bueno, miren, aquí vamos a disolver muy bien la grenetina con la leche caliente. Que no quede ningún grumito. Vamos a vaciar nuestra mezcla que licuamos aquí en el refractario. Vamos a vaciar toda nuestra mezcla. Que no quede nada. Ahí está. Aquí pueden probarla. Si le hace falta dulce, voy a probar aquí en el vaso de la licuadora. No, está muy bien. Un poquito pasadito de dulce, pero recuerden que una vez que se cuaje, va a bajar el dulzor. Ahora, aquí en esta mezcla, vamos a vaciar la leche caliente con la grenetina. Voy a mezclar muy bien. Vamos a traer nuestro molde que ya debe estar previamente engrasado. Ahí se ve, sí, ¿verdad? Ahí. Y vamos a vaciar, nada más déjenme mezclar muy bien. Y recuerden, son 4, no 3, 4 cucharadas de grenetina hidratadas en una taza de agua. ¿Sale? Entonces voy a vaciar a mi molde. Vamos a llevar a refrigerar hasta que cuaje completamente. Nuestra gelatina ya está lista, así que la vamos a desmoldar. Y pues como engrasamos, nuestro molde va a ser muy fácil. Así que vénganse conmigo porque vamos a desmoldar esta gelatina de camote que está deliciosa. Miren, vamos a poner aquí nuestra gelatina. Ahí está. Y vamos a quitar la tapa
que tiene aquí. Y ahí está. Lista nuestra gelatina. ¿Qué tal? ¿A poco no se les antoja? Les aseguro que les va a gustar muchísimo. Está muy cremosita y está muy rica. Una muy buena opción para cuando hacemos demasiado dulce de camote y que ya nadie lo quiere comer, bueno, pues preparen un atole, un pan o una deliciosa gelatina. Todas estas recetas que yo les estoy diciendo ya las tenemos aquí en el canal. La de los panecitos de camote y también el atole de camote. Y bueno, pues ahora nuestra gelatina de camote, que ya habíamos subido por ahí una gelatina de camote hace como 3 años más o menos. Pero esta es otra versión. Y bueno, pues yo espero que les guste, se animen a prepararla. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este video. No olviden compartirlo, suscribirse a nuestro canal Las Recetas de Lupita, dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta. Y nos vemos hasta la próxima receta.